por supuesto, nuestros candidatos y futuro gobernador y futuro presidente de México. ¡Arriba, Ricardo Anaya! ¡Y arriba, Miguel Ángel Yunes Márquez! Muchísimas gracias. Agradecemos, por supuesto, señoras y señores, a todos los liderazgos que se encuentran presentes, a todos los amigos del PRD, de Movimiento Ciudadano y a todos los amigos panistas. ¡Gracias! ¡Un fuerte aplauso para todos ellos! Muchísimas gracias también por acompañarnos, todos los candidatos a las diputaciones locales y federales. ¡Gracias! Vamos a dar inicio con este evento, dándole la bienvenida a las personalidades que esta tarde extraordinaria nos acompañan en el puerto de Veracruz. Muchísimas gracias. Amigas y amigos, recibimos con un fuerte aplauso al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón, Pepe Mancha. Nos acompaña amablemente, señoras y señores, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores. Agradecemos también la presencia del presidente del Comité Directivo Estatal de Movimiento Ciudadano, Armando Méndez de la Luz. Damos la bienvenida, señoras y señores, a nuestra candidata y próxima senadora de la República, Yasmín Copete Zapot. A nuestro próximo senador de la República, Julen Reventería del Puerto. Agradecemos, por supuesto, señoras y señores, a quien nos ha abierto las puertas de su municipio, al presidente municipal, Fernando Yunes Márquez. Por supuesto, les pido que brindemos un muy fuerte aplauso a todos los presidentes municipales, que nos levanten la mano, que se encuentren con nosotros presentes. Gracias, señoras y señores. Damos la bienvenida, amigas y amigos, y un agradecimiento especial al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, representante, perdón, del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. Damos la bienvenida, señoras y señores, al presidente del Comité Ejecutivo de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro. Por supuesto, agradecemos también la presencia de la esposa de nuestro candidato y próximo gobernador del estado, la señora Patricia Loveira de Yunes. Damos la bienvenida, señoras y señores. Damos la bienvenida, señoras y señores. Ya no al candidato, ya estamos a punto nada más. Al próximo gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Márquez. Bienvenida, señoras y señores, de manera muy afectuosa,
a la esposa de nuestro próximo presidente de México, Carolina Martínez de Anaya. Muchísimas gracias. Desde luego, damos la bienvenida al puerto de Veracruz y a todo el estado al próximo presidente de México, Ricardo Anaya. Vamos a escuchar, señoras y señores, el mensaje de nuestro representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos, todas y todos aquí presentes. Me da muchísimo gusto estar esta tarde aquí en este impresionante cierre de campaña en el puerto de Veracruz, congregándose decenas de miles de mujeres y de hombres que están desbordando esta plaza, que no han cabido aquí para poder expresar la exigencia, el espíritu y el ánimo de cambio que anima a las mujeres y a los hombres de Veracruz, como lo estamos viendo también a lo largo y ancho de nuestra patria, porque la gente quiere un cambio profundo y me da gusto estar aquí, por supuesto, que con un hombre que estoy seguro va a ser el próximo gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, porque así lo va a decidir la gente. Y desde luego, un gran honor estar aquí también en esta tarde, a una semana de las elecciones más importantes que tendrán lugar en la historia moderna de nuestro país el próximo domingo 1 de julio, porque después de un impresionante cierre de campaña en la Ciudad de México con más de 150 mil personas, aquí estamos con 30, 40 mil, los números que le quieran poner, pero no son menos que eso, con Ricardo Anaya, nuestro próximo presidente de la República, porque vamos a ganar las elecciones. Justamente de lo que se trata esta elección nacional y las elecciones aquí en Veracruz son para decir un ya basta, las cosas no pueden seguir en México como han estado yendo, especialmente en los últimos años. Y hay un hartazgo social entendible y justificable en más del 80% de la gente que dice que no quiere al PRI, que siga continuando, que continúe, perdón, en la presidencia de la República, que siga gobernando y que quieren un cambio profundo. Algunos en el hartazgo dicen lo que sea menos el PRI, peor no podemos estar. Pero ojo, sí podemos estar peor si se decide mal, si se decide equivocadamente. Y la única opción de cambio real
y profundo está aquí con los candidatos de México al frente, con Ricardo Anaya a la cabeza, que demostró en los 3 debates que organizó el INE a nivel nacional, que demostró ser el mejor, el que está más capacitado, el que más conoce los problemas y las soluciones para el país, el que tiene la capacidad suficiente para gobernar México, y por eso ganó los 3 debates Ricardo Anaya. No es por los que ofrecen soluciones u ocurrencias o cosas irrealizables, como el que el día de ayer, por cierto, queriéndose alzar como el capaz de convocar a la hora que fuera a todo un pueblo, quiso llenar aquí el estadio de fútbol de los Tiburones, y ustedes ya lo vieron. Comparen ese evento con las decenas de miles de mujeres y hombres libres que se han dado cita aquí. Esto no lo dicen las encuestas, esto no lo dicen los miles y miles de seguidores fantasmas que el candidato de Morena dice tener en las redes sociales. Esto no lo dicen porque los bots ni las encuestas no llenan plazas, no llenan estadios y no llenan urnas como las vamos a llenar nosotros en todo el país y especialmente aquí en Veracruz. Por eso, aquí también de lo que se trata en Veracruz es de que con Miguel Ángel Yunes Márquez le demos continuidad a la gran hazaña que hicimos hace 2 años yendo juntos y que hicimos gobernador a Miguel Ángel Yunes Linares. Hay que continuar por esta ruta y por eso hay que tener un gobernador como Yunes Márquez y un presidente de la República que lo acompañe como Ricardo Anaya. ¡Vamos a ganar! ¡Viva Veracruz! ¡Viva Miguel Ángel Yunes Márquez! ¡Viva Ricardo Anaya! ¡Viva la coalición por México al frente! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. Señores, para Jesús Zambrano Grijalva. Vamos a ceder el uso de la voz, amigas y amigos, al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro. Buenas tardes. Como siempre, me da mucho gusto estar en Veracruz y mucho más encontrarme en esta hermosa explanada del malecón. Saludo con especial respeto a Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente y futuro presidente de México. Saludo a Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato por Veracruz al Frente y próximo gobernador de Veracruz. Pero de lo que se trata es de que entendamos por qué vamos a votar. Vamos a votar porque construimos un proyecto de nación en la suma de voluntades y de talentos. Porque queremos un cambio de régimen. Porque queremos que los ciudadanos se encuentren en el centro de las tomas de decisiones. Basta ya de que se comprometa el futuro del país por decisiones unipersonales, sin contrapesos. Y precisamente de eso se trata,
de que el frente que hemos constituido tenga a senadores como Julen Rementería, como Yasmín Topete Zapot, como las candidatas y candidatos de Por Veracruz al frente al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado. Enhorabuena, felicito a todas las mujeres y hombres que levantan la voz para representar a Veracruz en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión. De lo que se va a tratar es de que haya un desarrollo compartido, de que Veracruz recupere el nivel de desarrollo que sus potencialidades en recursos humanos y en recursos naturales tiene nuestro Estado. Para eso queremos el poder para transformar, el poder para progresar, el poder para servir. Y en ese sentido, tengan la absoluta seguridad de que una nueva generación que representa Ricardo Anaya es la que merece la conducción política del país. Porque mi generación le falló a México y la de ustedes tienen que sacar a flote al país. Y lo mismo tenemos que hacer aquí en nuestro estado. Después de una docena trágica en la que endeudaron al Estado, en la que frenaron su desarrollo, damos la bienvenida a un joven que ha respondido como alcalde de Boca del Río y quien hoy es legítimamente el candidato a gobernador de Veracruz por mérito propio. Saludo al próximo gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez. Pero el esfuerzo tiene que ser sólido y debe partir de abajo hacia arriba. Yo invito a las mujeres y hombres libres de Veracruz a que se comprometan desde hoy y todos los días a promover el voto razonado, inteligente, con visión de futuro, innovador, que representa Ricardo Anaya para ser el próximo presidente de México. Amigas y amigos, no nos confundamos. Vamos a reactivar la economía de Veracruz. Movimiento Ciudadano se compromete de cara a gente tan representativa como sus alcaldes y como lo son todas y todos ustedes, a impulsar desde el Congreso de la Unión el apoyo que reactive al campo veracruzano, el apoyo que reactive a la pequeña y mediana empresa de Veracruz. Vamos a mejorar la economía de las familias. Esto es posible si impulsamos con visión y decisión el esfuerzo de pueblo y gobierno organizados. Vamos pues con emoción, con decisión y con voluntad a ganar el próximo 1 de julio. Vamos a ganar el Congreso de Veracruz. Vamos a ganar el Congreso de la Unión. Vamos a ganar el gobierno de Veracruz. Y vamos a ganar la presidencia de México. Con el
decidiendo por el frente. Me da muchísimo gusto estar hoy aquí con todas y con todos ustedes. Quiero platicarles que justo antes del último partido de fútbol de la selección nacional, me pidieron que les diera mi pronóstico para el partido. Les dije, y está grabado, les dije, primero va a ganar México. Y segundo, va a ganar 2-1. Y con esa misma seguridad, con esa misma certeza, hoy les digo, el 1 de julio, dentro de una semana, vamos a ganar la gubernatura de Veracruz con Miguel Ángel Yunes Márquez y vamos a ganar la presidencia de la República. Hoy estamos todas y todos muy contentos. ¿Estamos contentos, sí o no? ¿Todos estamos contentos? No es cierto, no es cierto. Hay uno que anda muy triste, anda muy agüitado, porque creyó que podía reunir gente como la que está aquí. Y dijo, voy a ir a Veracruz y voy a llenar el estadio Luis Pirata Fuente. No logró llenar ni la cancha, mucho menos las gradas. Y ahora anda como los equipos malos de fútbol. Quiere que ya se acabe el partido. Morena se desmorona y en una semana le vamos a ganar la elección. ¡Sí se puede! Quiero saludar a un hombre por el que tengo profunda admiración. Un hombre valiente que se enfrentó a los hombres más perversos y corruptos de la historia de Veracruz. A un hombre que se enfrentó a Fidel Herrera. A un hombre que se enfrentó a Javier Duarte, que en 2016 ofreció justicia, que llegó a la gubernatura y que le cumplió a Veracruz. Saludo al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares. Y quiero también, Yunes, Yunes, quiero también saludar a un exgobernador de Veracruz, a un hombre por el que tengo reconocimiento, afecto y profunda gratitud. Le agradezco mucho su confianza y hoy en su tierra le reitero,
estaré agradecido contigo hasta el último de mis días. Muchas gracias, Dante Delgado. Y de manera muy especial a un joven de resultados con mayúsculas, a un joven preparado, valiente, capaz y comprometido. No sé si ustedes lo sepan, pero en 2017 hubo elecciones en cientos de municipios de la República Mexicana. Y una elección es la prueba de fuego para un gobernante. Porque el día de la elección, la gente con su voto puede reconocer a quien está en el gobierno, o la gente, si no cumplió, lo puede castigar. De las cientos de elecciones que hubo en toda la República Mexicana, el municipio de todo México que se ganó por el más amplio margen, prueba de resultados concretos, fue el municipio gobernado por Miguel Ángel Yunes Márquez. ¡Yunes! Por eso no tengo ninguna duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Dentro de una semana, no solo va a ganar, va a arrasar en la elección y será el gobernador constitucional del estado de Veracruz. ¡Yunes! Vengo también a darle las gracias a un estado extraordinario y maravilloso. Gracias al estado que históricamente más votos nos ha dado en las elecciones presidenciales. Vengo a darle las gracias al estado que me va a hacer presidente de México. ¡Arriba Veracruz! Y ese triunfo lo vamos a lograr gracias a los hombres valientes de Veracruz. Pero sobre todo, no se me vayan a chiviar, pero es la verdad. Sobre todo, ¿no me van a hacer quedar mal? ¿Sí vinieron las mujeres de Veracruz? Bueno, porque sobre todo, y que quede bien claro, vamos a ganar dentro de una semana gracias a las mujeres de Veracruz. ¡Arriba las mujeres! El México y el Veracruz que soñamos está muy cerca. Dentro de una semana, el próximo domingo, a estas horas estará ya corriendo la noticia de que ganó las elecciones y es gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez. A estas horas estará corriendo la noticia de que ganamos la presidencia de la República. Ese México y ese Veracruz que soñamos es un México y un Veracruz limpios y libres de corrupción. El México y el Veracruz que soñamos son de justicia, donde no hay pobreza extrema, donde ninguna niña, ningún niño
se va a la cama con la panza vacía. Es un México y es un Veracruz de prosperidad, pero de prosperidad para todas y para todos, no solo para unos cuantos. Ese México y ese Veracruz que soñamos son el México y el Veracruz de la seguridad, de la tranquilidad, aquel en el que todas las familias viven seguras y viven en paz. Y ese México y ese Veracruz los vamos a construir trabajando en equipo. Yo quiero saludar, reconocer y agradecer aquí la presencia de un extraordinario alcalde, el alcalde del puerto, a mi amigo Fernando Yunes Márquez. Quiero agradecer la presencia a nombre del PRD y con él saludar a todas y todos los amigos del PRD, de Jesús Zambrano Grijalva. Vamos a lograrlo en equipo, con Sergio Gil y con Mariana Duñasca. Vamos a lograrlo en equipo con Marijose Gamboa y con Bingen Rementería. Vamos a lograrlo en equipo con Yasmín Copete y con quien no tengo duda va a ser senador de la República junto con ella, Julen Rementería. Vamos a lograrlo en equipo con nuestros dirigentes locales, con Pepe Mancha, con Jesús Velázquez y con Armando Méndez de la Luz. Amigas y amigos de Veracruz, lo vamos a lograr en equipo con el trabajo de cada una y de cada uno de ustedes. Yo les pregunto, ¿están dispuestas, están dispuestos a entregar alma, corazón y vida de aquí al día de la elección, sí o no? Quienes quieran a Miguel Ángel Yunes como gobernador, que se pongan de pie, que levanten la mano, arriba las banderas, arriba los corazones y que se escuche fuerte, fuerte, como solo Veracruz lo sabe decir. ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva Miguel Ángel Yunes! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva, ¡viva México! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Muchas gracias! El uso de la voz, amigas y amigos, a nuestro candidato y próximo gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Muy buenas tardes a todas y a todos el día de hoy. Estoy profundamente emocionado. Ahorita que venía desde allá atrás, desde el principio de esta gran concentración, tuve una sobrecarga de amor y de energía. Llegué con los ojos llenos de lágrimas, de emoción,
de saber que aquí está el corazón del cambio de Veracruz. Estoy profundamente agradecido de que me acompañen el día de hoy. Ver gente que vino desde Pánuco y Las Chuapas, de todos los 212 municipios de Veracruz. Gente comprometida con el cambio y que quiere seguir con la transformación de este maravilloso estado. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todas y todos ustedes por venir el día de hoy y acompañarme en este gran cierre de campaña. Quiero empezar por agradecer esta gran oportunidad a Dios y a todos los veracruzanos. El tener el enorme honor de ser candidato a gobernador a los 42 años de edad, cuando tengo la energía, la juventud, el entusiasmo, las ganas y el amor por mi estado. Eso es algo que nunca voy a olvidar y siempre les agradeceré a todas y cada uno de ustedes y a los millones de veracruzanos que me apoyaron a lo largo de esta campaña. Por eso empiezo este discurso agradeciendo a toda la gente, pero también en primer lugar agradeciendo a quienes más sacrificio han hecho en esta campaña junto conmigo. A una mujer extraordinaria, una mujer brillante, mi compañera de vida que amo y adoro, a una mujer que será la próxima presidenta del DIF estatal, mi esposa Patty Loera, que me ha dado lo que más quiero en la vida y que me acompañan también el día de hoy, a mis hijas María, Hanna y a mi hijo Miguelito. Muchas gracias por su sacrificio y por su comprensión. Quiero agradecer también a la que me dio la vida, a mi mamá, a la que me hizo el hombre que soy el día de hoy. Gracias, ma, por tu enseñanza y gracias por tu guía, Leticia Márquez de Yunes. A mis hermanos, Omar y Fernando, mis cuñadas, Ángela y Mariela, mis sobrinos que siempre me apoyan y están siempre conmigo, muchas gracias también. Y por último, quiero agradecer a un hombre al que yo amo y admiro, que debería de estar aquí arriba conmigo, pero que no está por prudencia y por vocación democrática. A un hombre que abrió la puerta al cambio democrático en Veracruz. Un hombre con el que se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que nunca va a pasar desapercibido. Alguien que trabaja intensamente y con amor por este estado y que sin duda pasará a la historia como uno de los mejores gobernadores de Veracruz. A mi papá, Miguel Ángel Yunes Linares. Gracias, pa, por tu guía, por tu respaldo, por tu apoyo y porque nos has enseñado a todos los veracruzanos que ante la adversidad uno se tiene que sobreponer y salir adelante. Gracias porque nunca te rajaste y gracias a ti se está haciendo justicia para los veracruzanos. Quiero agradecer también la confianza de los partidos políticos que me respaldan en esta candidatura. Al Partido Acción Nacional, mi partido que tanto quiero y que tanto he defendido. Al Partido de la Revolución Democrática, con su postura y visión de justicia social. Y también a Movimiento Ciudadano, que hago un reconocimiento a uno de los mejores gobernadores que ha tenido este estado. Gracias por su confianza, por su humildad, por su respaldo. Le agradezco mucho al licenciado Dante Delgado Ranauro. Por último, agradezco a todos mis compañeros candidatos,
a mis presidentas y presidentes municipales y a quien será el próximo presidente de este país, mi amigo Ricardo Anaya Cortés. Y déjenme decirles que este cierre de campaña significa la culminación de un gran camino. Han sido 60 días de recorrer el estado de norte a sur. He estado en cada región y he escuchado a cada mujer y a cada hombre. He tenido la posibilidad de escuchar los problemas que vive la gente. Y he escuchado también que comparten conmigo la transformación de Veracruz. ¿Pero de qué se trata esta elección? Esta elección se trata de demostrar a Veracruz que seguimos creyendo en ese cambio que empezó en el año 2016 y que ha transformado a este estado. Que nos costaron 87 años sacar al PRI del gobierno de Veracruz. Que nos costó a los veracruzanos sangre, sudor y lágrimas. Que tuvimos que vivir décadas de corrupción y de crisis. Y que gracias a eso, la gente en el 2016 decidió cambiar de rumbo. Sabía que Duarte nos había llevado al precipicio y que había que cambiar de rumbo. Y por eso, gracias a ustedes y a millones de veracruzanos, gana el cambio en el 2016 y ganamos la gubernatura de Veracruz con Miguel Ángel Yunes Linares. Y gracias a este cambio, las cosas se empiezan a transformar. En primer lugar, se dio el fin a la impunidad que había en Veracruz. Se está haciendo justicia. Duarte está en la cárcel junto con muchos de sus cómplices y muchos más están siendo perseguidos para la justicia. Veracruz estaba en las peores condiciones. Veracruz era como ese paciente en estado terminal que necesitaba el doctor salvarle la vida. Y la manera de salvarle la vida era cambiarle esa cultura de corrupción y de impunidad por una cultura de trabajo y de honestidad. Y por eso el gobernador Yunes Linares ha trabajado de manera incansable. Tenemos un gobernador de tiempo completo, de 24 horas al día de los 365 días del año. Porque Miguel Ángel Yunes Linares entendió que había que trabajar más que los demás para sacarnos del hoyo que nos había dejado Javier Duarte. Y poco a poco las cosas empiezan a cambiar, se empieza a estabilizar, pero estoy consciente que en Veracruz todavía queda mucho por hacer. No hay cambio profundo que se haga en 18 meses. Se requiere el tiempo y se requiere el talento para llevar Veracruz a un mejor estado de vida. Veracruz está cambiando, pero aún se mantiene en una situación muy frágil. No hay espacio a la equivocación. Ya perdimos mucho tiempo con los gobiernos anteriores y no hay más tiempo que perder. Yo por eso digo que Veracruz no tiene espacio para las improvisaciones y para las ocurrencias. Veracruz necesita un liderazgo con experiencia y capacidad para poder llevar el potencial que tenemos a ser realmente una realidad. Se trata de ir por el camino de la experiencia y los resultados y no dar un salto al vacío con charlatanes y merolicos que solo vienen a vender espejitos y que no han resuelto nada para los veracruzanos. Veracruz no necesita más demagogia, no necesita falsas promesas o ocurrencias, tampoco necesita gente pesimista que todo lo ve mal, porque Veracruz es más que todos sus problemas, porque Veracruz es grande, porque Veracruz realmente todo tiene
para ser una gran potencia nacional. Por eso se requiere un liderazgo con experiencia. Y esa experiencia yo la tengo. Llevo 14 años en el servicio público. Como alcalde, ya hice lo que le propongo hoy a todo Veracruz. Tuve resultados exitosos que beneficiaron a miles de ciudadanos y que hicieron de Boca del Río una ciudad en donde la gente vive feliz. Por eso quiero hacer lo mismo que hice en Boca del Río, hacerlo en el norte, en el centro y en el sur de Veracruz. Pero yo quiero agradecer de manera muy importante a todas y todos los que están haciendo posible esta gran victoria. Hablo de todas y todos ustedes, pero también de los miles de ciudadanos que venían de otros partidos políticos, que se dieron cuenta que esto ya no es solamente de partidos, que no es un logotipo en el que se sienta en la silla del gobernador, que es un ser humano, con experiencia, con conocimientos, con virtudes y errores como cualquier ser humano. Y por eso se ha sumado gente del PRI, del Verde, del propio Morena, de Nueva Alianza y de todas las organizaciones sociales y asociaciones civiles que creen que Veracruz se tiene que seguir transformando. Mi proyecto es un proyecto incluyente, que le abre la puerta a todos los veracruzanos que se quieran sumar a esta transformación de Veracruz. Porque es la única manera de salir adelante. Porque realmente juntos es como lograremos llegar a un Veracruz mejor. No podemos estigmatizar a nadie. Cualquier veracruzano o veracruzano que quiera ayudarme a transformar Veracruz tendrá realmente siempre las puertas abiertas, porque estoy convencido que ustedes y todos los veracruzanos junto conmigo soñamos con tener un Veracruz seguro, en donde haya más música y menos violencia, un Veracruz con empleos dignos y bien pagados para sus mujeres y para sus hombres, un Veracruz con un campo fuerte y productivo, un Veracruz con educación en donde todos los niños y las niñas, desde preescolar hasta la educación superior, puedan ir a la escuela sin importar si la familia tiene dinero o no. Yo sueño con un Veracruz con salud, en donde todas las familias tengan siempre médico y medicinas cuando así lo necesiten. Un Veracruz más justo, un Veracruz más equitativo, un Veracruz que realmente le permita a todas y a todos vivir con felicidad junto a sus familias. Eso es lo que yo sueño para Veracruz y sé que todos lo sueñan conmigo. Pero no basta soñar, se requiere trabajar de manera incansable para poderlo lograr. Yo les prometo que voy a trabajar y que voy a dar la vida entera estos próximos 6 años para que ese sueño se haga realidad. Que lo haré junto a todas y todos ustedes. Yo les digo y me comprometo a que seré el mejor gobernador en la historia de Veracruz. Y no lo digo para satisfacer el ego personal. Lo digo porque si soy el mejor gobernador de la historia, habré cumplido con mi propósito de que la gente viva mejor. Voy a ser un gobernador cercano a la gente, que no esté metido en Palacio de Gobierno, sino que esté en los municipios con todas y todos ustedes. Que recorra de manera incansable los 212 municipios. Que me vean las plazas públicas y me digan, gobernador, ayúdame, ayúdame a resolver este problema. Esto no me gusta, esto me duele. Estoy seguro que con esta cercanía y siendo sobre todo sensible, escuchando a toda la gente de Veracruz,
estoy seguro que seré el mejor gobernador. Lo más importante es que yo no voy a perder el piso. Me mantendré con los pies bien en la tierra. Entenderé que ser gobernador es el mayor honor que he tenido como veracruzano y como ser humano. Lo haré con emoción, lo haré con ilusión, lo haré con alegría y con el mejor honor. Y estoy seguro que si trabajo con ustedes de manera incansable, lograremos nuestros sueños. Se los prometo a ustedes, a sus familias y a todos los veracruzanos, que las mujeres serán respetadas, escuchadas, cuidadas y también se les dará todo lo necesario para empoderarlas. Porque una sociedad de mujeres fuertes es una sociedad fuerte. Pero ayudaré también a los hombres en todos los sentidos. Pero también a los jóvenes, a los niños, a las personas con discapacidad, a los niños y adolescentes en situación de riesgo, a los adultos mayores, a los pueblos originarios. Junto con ustedes lograremos que en Veracruz sea el gran despegue y el gran desarrollo en estos próximos 6 años. Y yo les digo que estoy totalmente convencido y seguro que vamos a ganar la elección. Y les voy a decir por qué. Vamos a ganar porque Veracruz debe de seguir cambiando. Vamos a ganar porque tenemos la experiencia y hemos demostrado resultados. Vamos a ganar porque tenemos los mejores aliados y las mejores candidatas y candidatos. Vamos a ganar porque hemos recorrido cada rincón de Veracruz. Vamos a ganar porque este cambio es de todos los veracruzanos y todos juntos lo vamos a defender. Vamos a ganar porque Veracruz ya tomó rumbo y ahora le toca que las familias vivan más seguras, con más y mejores trabajos, con más apoyos para quienes lo necesitan y con acceso de salud garantizado. En pocas palabras, vamos a ganar porque la gente quiere y merece vivir feliz. Por eso estoy seguro que vamos a ganar. Pero a nosotros las victorias nunca nos llegan fáciles. Tenemos que trabajar más que los demás. Siempre nos hemos ganado cada elección en la que hemos competido. La hemos ganado con propuestas y con ideas, con seriedad, con pasión y con amor. Y yo por eso les pido que no se rajen. Si ustedes no se rajan, yo no me rajo. Aquí me voy a quedar. Y juntos llegaremos a esta gran victoria. Yo cuando las veo a todas y todos ustedes, yo digo que este arroz ya se coció. Pero que no nos debemos de confiar. Tenemos que ir a las urnas dentro de una semana exacta y llenarlas de votos para el Partido Acción Nacional, para el PRD y para Movimiento Ciudadano. Yo les pido que aprovechemos estos últimos 3 días de campaña, que no dejemos de trabajar, que no dejemos de esforzarnos, que vayamos por cada voto. Cada voto cuenta y tenemos que ganarlo a base de trabajo y de convencimiento. Le pido a este gran ejército de mujeres y hombres valientes de Veracruz, les pido que vayan conmigo en estos 3 días que quedan de la campaña. Que vayamos comunidad por comunidad, casa por casa, que toquemos todas las puertas y que le digamos a la gente que somos la mejor opción, que somos realmente los que tienen las mejores propuestas, los más cambiadores, los más convencidos de seguir transformando a Veracruz.
Y estoy seguro que haciendo esto llegaremos fortalecidos y tendremos una victoria contundente el 1 de julio. Estoy seguro que ganarán nuestras candidatas y candidatos a la Diputación Local y Federal. Que ganarán nuestros candidatos al Senado de la República. Que ganará el mejor candidato, el joven brillante, el joven comprometido con este país, mi amigo Ricardo Anaya Cortés. Si ustedes quieren llegar con nosotros a esta gran victoria, demuéstrenme hoy su compromiso y su energía. Quiero que demos el resto en estos últimos momentos de la campaña. Quiero que hagamos el compromiso como lo he hecho en cada municipio que he recorrido a lo largo de esta campaña. Quiero que todas y todos los que nos quieran acompañar a esta gran victoria, que se levanten de sus sillas, que hagan la verdadera victoria. Y que este sea el compromiso de las mujeres y hombres de Veracruz, de que no vamos a dejar de trabajar, que vamos a esforzarnos, que iremos por cada voto. Y estoy seguro, señoras y señores, que si ustedes cumplen con este compromiso, ganaremos y arrasaremos la elección del 1 de julio. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva el Partido Acción Nacional! ¡Que viva el Verde! ¡Que viva el Movimiento Ciudadano! Y quiero, como lo he hecho en cada lugar de esta campaña, quiero que me ayuden con algo. Quiero que hagamos el grito más fuerte que han dado ustedes en su vida. Que griten conmigo, que lo hagan a una sola voz. Quiero que griten fuerte, pero muy fuerte, para que se pongan a temblar los morenos. Quiero que griten conmigo, que lo hagan con toda la potencia de sus pulmones, pero sobre todo con el corazón, con el profundo amor que le tenemos a esta tierra. ¡Griten conmigo! ¡Que viva Veracruz! ¡Vamos a ganar, señoras y señores! ¡Seguiremos transformando Veracruz! ¡Y les aseguro que lo mejor está por venir!